A nosotros realmente nos entusiasma mucho la posibilidad de poder trabajar en conjunto, en este caso con una organización internacional, una fundación internacional como ADINA, una empresa realmente reconocida internacionalmente como Coca-Cola y una fundación local como la Fundación Moisés Bertoni, todos compartiendo un objetivo común que es el tema de un manejo adecuado del agua. Porque nuestras organizaciones, desde diferentes perspectivas, nos preocupa el tema del agua. Coca-Cola porque es un insumo fundamental de su proceso productivo, ADINA porque ha definido estratégicamente que es un tema que quiere trabajar en toda Latinoamérica y la Fundación Moisés Bertoni porque reconoce que este es un tema central también en Paraguay para no solamente el agua como recurso, sino también el agua como un derecho humano fundamental para que nuestros ciudadanos, que hoy todavía no tienen un 100% de personas con acceso a agua potable, lo puedan tener. Entonces, esa conjugación de intereses nos permite visualizar un problema determinado y trabajar tratando de generar una solución o mostrar un camino de solución a ese problema. So how long has Coca-Cola been concerned about water? Well, the answer is the entire 131 years of the existence of this company since 1886. We started with one product, Coca-Cola. We've grown now to over 500 brands. All of those brands are beverages. All of those brands contain water. So water is the lifeblood of the Coca-Cola company. And over those 131 years, we have evolved. I would say we have matured in our understanding of water, both for our business as well as our business model. About 20 years ago, we really started focusing on things inside the four walls of the plant, like water efficiency, water reuse, making sure water that leaves the plant, wastewater or stormwater, was clean. When we are inside the four walls of our plant or perhaps working with our suppliers, we know enough about what we're doing. We can hire perhaps some engineers, technicians, consulting, but we have direct control. When we step out into the community, when we step out into nature, that is not our expertise. And even if it was or we have that expertise, it's not something that we can do alone. And more importantly, it's not something we want to do alone. We have to partner with people. Everyone shares nature, everyone shares water, everyone shares the same air, and everyone has an interest in conserving and protecting that nature. But when we step into nature, when we step into communities, we start always with the local community and the local government. And then we seek partners. It could be other business, it could be academia, it could be NGOs, it could be banks, aid and development agencies. The best projects bring all of those together because everyone is experiencing the same stress in a given community with, say, a topic like water. Everyone needs water, so the more people that come together to say, I understand the problems, what can each of us do individually, but more importantly, together to improve water. So why are we here, miles away from a Coca-Cola plant, addressing replenish projects and agricultural techniques here in northeastern Paraguay? The answer to the question comes from our appreciation, our realization of the power of our business model. What had been driving our work in water for the first 120 years was water in the four walls of the plant, having enough clean water to make our products and making sure we did not impact the environment. We matured further and said, wait a minute, our business model is non-export. We manufacture in about 1,000 places around the world, and each one of those bottling plants serves a contiguous marketplace. So what that means is the health of our business
the economic growth of our business is directly tied to two things. One, the community. We sell to those marketplaces. We sell to our neighbors. So they are only healthy with a lot of things, but it starts with water. Any community, any person, any family needs enough clean water to survive and then to grow. And that means every village, every town, every city needs enough clean water to survive and to grow. You can have all the answers to healthcare, education, good government, income. Without enough clean water, everything stops or cannot grow. The second thing is ecosystems, nature. Our business depends, just as communities depend and all other businesses depend, on healthy nature. So we said, okay, we've got this business model that means we manufacture, for instance, in Paraguay, in Asunción, and distribute only in Paraguay. So our concern of water has grown to include the community as well as ecosystems. Tenemos pobladores que están viviendo aquí más de 20 años y esos suelos estuvieron siendo trabajados desde hace 20 años ya y están sintiendo los rigores del uso intensivo de estos suelos. Entonces esa productividad que ha bajado a través de los años se pretende que con este proyecto vaya recuperándose, y entonces la aceptación es muy buena porque los productores están viendo que aquellos productores, grandes productores que están implementando el sistema de siembra directa, están obteniendo resultados positivos, de que hay resultados con respecto a la productividad, hay un aumento de productividad cuando se utiliza este tipo de sistema de producción. Al momento de iniciar este proyecto tenemos previsto trabajar con los 80 productores que he mencionado. Hay vecinos, otros productores conocidos nuestros que están viendo las mejoras que se están realizando en estas fincas y recurren a nosotros ya interesados, porque ven que se hace una preparación de suelo con una maquinaria, que hay abonos, que ya viene una parcela totalmente verde con los abonos de invierno, y están viendo cambios, y hay acercamiento y hay interés de estas personas porque también saben de lo importante y de las diferencias que van a haber de aquí a un plazo en la productividad de sus fincas. Al reforestar, no solo recuperamos las zonas verdes que han sido deforestadas, sino también evitamos la degradación del suelo y, sobre todo, logramos que el agua de las lluvias sea absorbida por la tierra. Water is life. That anybody is using water is a good thing. Using water means you're healthy, you're clean, you're hydrated. Water is a finite resource. There's a fixed amount of water on the world, but it's infinitely renewable. Nosotros tenemos que entender que Paraguay es tremendamente rico en el tema de agua. Tenemos una red fluvial que baña nuestro territorio, muy densa, muy nutrida. Y tenemos también un régimen de lluvias muy importante. Sin embargo, si no cuidamos este recurso, vamos a contaminarlo, vamos a impedir que toda la población tenga acceso a agua de calidad, y eso no podemos permitir en un país que tiene tanta riqueza en agua. Y eso implica una gran responsabilidad de todos. Por supuesto que este tipo de proyectos muestra un camino, pero también tenemos que trabajar con las propias familias, que la gente empiece a entender que este recurso tan importante, si no lo cuidamos, probablemente no se pierda, pero se contamine. Probablemente no se pierda, pero erosione. Probablemente no se pierda, pero se convierte en agua que no pueda utilizarlo. Y eso realmente va a atentar contra un derecho humano fundamental.
Entonces la invitación a que trabajemos juntos en esto. Todos podemos hacer algo. Desde el momento en que nos lavamos las manos y dejamos abierta la canilla o no, hasta cuando usamos un producto y evitamos o no la contaminación, o hasta cuando cuidamos la cobertura de un suelo para evitar que el suelo se erosione, todos tenemos formas de colaborar activamente para que este recurso, que es tan, repito, tan beneficioso ha sido para el Paraguay, se mantenga de esa manera. Todos los días, el agua hace posible la vida, contribuye con la salud de los ecosistemas, de las comunidades y de las economías. Debemos contribuir entre todos para devolverle al agua todo lo que ella nos brinda cada día.